Un saludo a todos los amigos y suscriptores del canal de Perezoso Sid. Somos Anime Manía, lo mejor en anime y series. Te ofrecemos tus animes y series clásicas favoritas, en una excelente calidad de video, así como en una gran presentación en cuanto al producto final. También te ofrecemos decks Yu-Gi-Oh! 4 Kids, cartas versión anime. Contamos con el deck de tu personaje favorito o podemos personalizar el deck a tu gusto. ¡Solicítalos ya! No te olvides de dar like y suscribirte a este gran canal. ¡Hasta luego! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Ah? ¡Suéltame! ¡Otra vez estás borracho! ¡Pero estoy borracho! ¡Borracho! ¡Pero tú eres una... una latina estúpida, fea, ignorante, no sirve para nada! ¡Me vuelves a pegar! ¡Te denuncio! ¡Llamo a la policía! ¡No! ¡Llama a la policía! ¡Llámala! ¡Residencia! ¿Ah? ¡Yo eres mi sirvienta! ¡No! ¿Ah? ¡Suéltame! En junio de 1993, los Estados Unidos y el mundo se sorprendieron al conocer lo que sucedió a un norteamericano excombatiente de Vietnam, cuando su esposa, en un ataque de ira, le cercenó el miembro viril. Abramos los archivos de Lorena y John Bobbitt, una polémica relación conyugal que transcurrió entre maltrato, abuso sexual y racismo. Bienvenidos a esta edición especial de Archivos del Destino. Thank you.
pasa, amiga? ¿Qué te preocupa? Mi residencia. El tramitador me dijo que era súper fácil, pero le di el dinero y nunca más apareció el hombre. ¡Cásate! Es la forma más fácil de ser residente. No. Porque el día que yo me case, va a ser enamorada, completamente enamorada. Porque para mí, el matrimonio es para siempre. Aterriza, amiga. Estamos en pleno siglo XX. Tienes que ser más práctica, porque con esos conceptos románticos no vas a llegar a ningún lado. No. Ya veré la manera. Porque con los principios que me criaron, el matrimonio es sagrado. Pero si todo el mundo se casa y se divorcia, se vuelve a casar y así sucesivamente, tienes que ser más práctica. Qué loca que eres. ¡Uy! Ya estaré para mí. ¡Bye! Perdón, lo siento, discúlpeme, por favor, perdón. No te preocupes. Perdón, ¿tu nombre es? Lorena. Yo soy John Bobbitt, mucho gusto. Y déjame decirte que tienes unos ojos de verdad muy lindos. Sí, acepto. Tú, John, aceptas por esposa a Lorena y prometes cuidarla y respetarla hasta que la muerte los separe. Sí, acepto. Si así lo decidís, lo declaro marido y mujer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te despido. Mi amor. Hola, mi vida, llegaste más temprano. ¿Qué crees? Vendí 5 autos y me dieron todas las comisiones. ¡Ay, mi amor, te felicito! ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cocinar? No. Mira, vámonos afuera a comer. Ya hablé con un ex compañero mío de la Marina. Un ex compañero que no le dieron de baja como a mí. Mi vida. Yo sé que te hubiese encantado estar en la Marina, pero la guerra es tan cruel. Ay, ¿sabe una cosa? Luchémonos, ¿ya? Sí, quiere. Vamos. Vamos. Yo contesto. ¿Aló? ¡Qué alegría! Sí, bien, muy bien. Son mis papás de Venezuela. Sí, mi esposo se llama John Bobby. La última ocasión, de ahí no la he vuelto a ver. En sus 15 años, muy bonita. Estaba muy bonita porque una niña quinceañera es bonita, ¿no? Estaba muy bonita. Conversé con ella, conversé con los padres. Le dije que muy bien que habían hecho, habían pensado muy bien en premiarle, porque siempre la niña necesita, como se dice, tener un recuerdo hermoso de sus 15 años. Yo alabé lo que estaban haciendo, pero en el sentido de que ella se iba a divertir, a pasar unos días. Y de allí sí, no he vuelto, no volví a ninguna otra. ¿Hasta cuando fue la novedad? Hasta cuando fue la novedad. Cuando vi en el periódico y me informé, pues para mí fue una sorpresa. En un viaje que yo realicé a los Estados Unidos, la llamé. Ella me pidió que por favor vaya, que ella quería darme un abrazo, un beso. Y ese fue el primer contacto que tuvimos de Lorena. ¿Conversó con ella personalmente? Conversé con ella, me recibió, me acuerdo, con un ramo de flores y me dijo que había sido importante la ayuda de acá porque eso de la marcha de los pañuelos blancos fue muy difundido allá en los Estados Unidos. La vida matrimonial de Lorena empezó color de rosa. Su príncipe azul no demostraba otro sentimiento que el de amor hacia ella. Pero esto duró poco porque el exmarino cambió lo dulce por lo amargo dentro de su relación sentimental. No se vaya, siga atento a estos archivos del destino. No sé qué le pasa a John últimamente. Está muy agresivo, todo le molesta, bebe mucho. Lorena, ¿y no ha consultado con algún psicólogo? No. Si tan solo se lo sugiero, dirá que soy como los de la Marina y que por eso le dieron de baja.
Qué complicado. Tal vez te convendría alejarte por un tiempo. No sé. Irte a Venezuela a visitar a tus padres. O Ecuador a ver a tu tía. No puedo hacer eso, porque tengo 2 años de matrimonio y necesito tener 5 para obtener mi residencia. Qué complicación, amiga. Sí. ¿Sabes una cosa? Me voy. Porque si no llego a estar en la casa cuando él esté, es un problema. Y desde que lo botaron del trabajo está peor. Gracias. Vine con unos amigos, quiero comer algo, prepárame algo. Son las 4 de la mañana, estoy cansada. ¡Tú haces lo que yo te diga! Yo soy americano, ¿viste? ¡Americano! Es una latina de mierda. Como todas las latinas sin cerebro que vienen. Así que eres mi sirvienta, ¿eh? Salud. Deja eso. Para eso tengo a mi sirvienta. Lorena, limpia esa porquería, ¿eh? No. ¿Qué? ¿Vas a dejar que te falte el respeto? ¿Ah? O sea, ¿qué mueve? ¿Vas a limpiar eso con tu falda, verdad? Eso. A ver, chiquita. Limpiar, ¿ya? ¿Eh? John, ocupa su lugar, ¿verdad? Sí. Además que aquí no hay mujeres. Sí, John, vámonos a un baño. No, este ambiente es horrible, ¿sabes qué? Huele a perro. Vaya yendo. Ven acá, No. ¿Sabes? Última vez, escúchamelo bien, última vez que me dejas mal frente a mis amigos, ¿ok? Ahora vas a aprender tú. ¡Ay, qué feo! No te dejes maltratar. ¿Cómo permites que te viole? Denúncialo y defiéndete. Eso nunca va a pasar. Siempre tomarán en cuenta que él es un marino retirado, que estuvo en la guerra de Vietnam. En cambio, ¿yo qué soy? Yo solamente soy un ilegal más, un inmigrante. Pero ya te ha golpeado tantas veces. Es mi marido, ya de cambiar. Lorena, pasa en este momento y hazme un jugo, que tengo sed. Me comentó sobre la barbaridad del maltrato cometido por su esposo. La maltrató en todos los sentidos, psicológicamente, la agresión física. También ella fue víctima de violación, ¿no? El hombre maltratante, al día siguiente o después de 5 minutos, lo que hace es pedir perdón y hasta llora. Y la pareja que está enamorada, pues cree en esas palabras. Y es un círculo vicioso, ¿no? Hasta cuando ya la mujer dijo basta, hasta aquí, y en un momento de locura cometió lo que todos sabemos. El hogar brinda muchas sorpresas, ¿no? A veces no se congenian, muchas veces del uno se impone al otro, no hay diálogo, no pueden ellos decir nada y ni comprenderse. Entonces siempre ha habido, creo, incomprensión por parte de ellos, yo no sé, porque yo supe por los periódicos, nada puedo yo afirmar cómo es.
pero que era una niña que ha tenido ideas quizás de hacer eso, no. No, nunca. Por supuesto, yo la traté pequeñita, ¿no? Desde sus 5 añitos, 6, no creo nada malo en ella. La agresión física, verbal y sexual de parte de John Bovid contra su esposa se incrementó mucho más. El exceso de alcohol y machismo lo llevaron a cometer una serie de actos demenciales. Ella soportaba de todo hasta que reaccionó en forma normal. No se pierda la parte final de esta conflictiva historia. Mejor me voy. Está de mal humor y tiene mala resaca. Bebe demasiado. Ella, gracias. Gracias por venir, amiga. Toma. ¿Sabes que te demoraste? ¡Ya no lo quiero! ¡No! ¡Esta me dio para encima! ¿Sabes qué quiero ahora? ¿Eh? Ahora quiero sexo. Ven. Estatua que no te mueves, ¿ah? ¡Vamos, mujer! ¡Vodka, whisky para mis amigos de lujo! ¡Vamos! Acá. ¡Largo! ¡Necesito la cama! ¡Dios, por Dios! ¿Qué haces? ¡Esta es nuestra cama! ¡Por Dios! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Largo! La calle donde debe estar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Chau. ¡Ábreme la puerta, John! Toda mujer desea ser tratada con mucho cariño. Porque el sabor tan especial de ser amada es como el vino. Una mujer no ama por amar, prefiere un sentimiento. Sabe muy bien que si le niega, no le robes más a este. Esta noche duerme en mi casa. Una mujer tiene deseo. Bueno, básicamente el caso de John y Lorena Bobby es un caso típico de lo que es violencia doméstica, ¿no? ¿Verdad? La violencia doméstica tenemos que interpretar como no solo el golpe, también son los abusos sexuales y el maltrato verbal y psicológico.
Ella estuvo sometida a todo lo que es en contexto a la violencia doméstica. Y obviamente, tengo que pensar en una mujer de pronto que tenía mucha discriminación por el simple hecho de ser latina, la diferencia de lengua, por más que sea el inglés, la diferencia de lengua y ideología, la llevó a ella a ofuscarse muchísimo. Por eso es que los tribunales le dieron mucho apoyo a ella. Ahora, ¿por qué ella se fijó la fijación directa al pene? ¿Por qué? Porque ella fue sometida muchas veces, constantemente, a abusos sexuales. Se quedó muy mal, con la autoestima muy, 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 muy abajo. Y bueno, ella estaba recibiendo el tratamiento psicológico, no sé ahora si seguirá tratamiento, pero lo que sí sé es que ella está con una nueva pareja, tiene su propio negocio y parece que está mucho mejor, ¿no? ¿Tú conversaste ahora poco con ella? Hace un año. Conversé con ella. Y hace un año y medio con los padres que estuvieron acá de visita en el Ecuador. Gracias por la ropa y por haberme dejado pasar la noche en tu casa. No te preocupes. Deberías denunciarlo. Mírate, más con ese moretón que tienes en la cara. No puedo hacer eso. Él es mi marido. Eso no es un marido, eso es una bestia. Y si tú no te alejas, serás tan culpable como él de cualquier desgracia que te ocurra. Él se casó conmigo. Yo trato de hacerlo feliz todos los días. Y no, yo trato de mantener mi hogar. ¿Cómo te empecinas en mantener algo que ya no existe? ¿O es que me vas a negar que además de ser agresivo es alcohólico y mujeriego? No sé qué hacer, amiga, no sé qué hacer. Si tú no te alejas, terminarás enferma como él.
hiciste? ¿Qué pasó? Las cadenas internacionales de noticias transmitieron al mundo lo suscitado en el estado de Virginia, en los Estados Unidos. La ecuatoriana Lorena Bobbitt, en un arranque de ira, cercenó utilizando un cuchillo el pene de su esposo, el norteamericano John Bobbitt. Este hecho, nunca antes conocido, sorprendió al planeta y, según se conoció, el cónyuge, un excombatiente de Vietnam, golpeaba y abusaba sexualmente a Lorena, quien no soportó más maltrato físico y psicológico, por lo que optó por la fatal decisión. El caso fue llevado a la corte y la ecuestadounidense fue absuelta después de un largo proceso judicial. Yo creo que muchas mujeres, por ignorancia, no... ¿cómo se dice? No denuncian a las parejas, ¿no? Porque muchas veces no saben a dónde ir. Y yo sí creo que debería, yo voy a luchar por eso, deberían de haber oficinas de asesoramiento, ¿no? Donde la mujer sepa qué hacer, cuál es el trámite a seguir, porque yo creo que muchas veces no se denuncia por eso. Pero igual el maltrato sigue, el maltrato a la mujer sigue. Las cifras están aumentando porque gracias a este caso, lo que faltó a Lorena, le faltó que la gente le instruya. Nos falta este tipo de programas para que sigan instruyendo a la gente que hay organismos donde podemos nosotros denunciar y no llegar a estos extremos, no de la violencia física, el maltrato. Por suerte no hubo repercusión del caso de vida y se lo pudo recuperar el pene y se lo reimplantó. Pero puede haberse un final fatal en esta situación. En lugar del pene puede haber ido el cuchillo a otra parte. Después de más de 11 años del caso que sorprendió al mundo, Lorena Gallo continúa residiendo en los Estados Unidos. Mantiene una nueva relación sentimental estable y superó el duro trauma psicológico. John Bobbitt, en base a los modernos avances científicos, recuperó totalmente su órgano viril y disfruta de la fama que le dejó el cine. Una historia que invitó a reflexionar en aquella época y, sin embargo, hasta ahora, los signos de violencia entre parejas no cesan. Dicen los expertos que algunos de los componentes para el éxito de una buena relación está en conocerse a fondo, dialogar mucho, sinceridad y, sobre todo, que prevalezca el respeto. Buenas noches.